Soy Miquel Fernández, soy miembro de la comunidad CUA en nate Sistemas y en este webinar vamos a hablar del papel del CUA en la era Agile. Vamos a ver cómo ha cambiado las funciones del tester en los equipos ágiles, cómo ha cambiado también la calidad del software con el, el cambio de metodologías más en cascada a las que están ahora, que son las ágiles, y cuáles son las funciones de los tester en estos últimos años y las tecnologías a utilizar. Así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hablar es de dónde venimos. Eh, anterior, hace unos años, lo que se llevaban eran las metodologías Waterfall o en cascada, que era un tipo de proceso de desarrollo software donde todas las etapas eran muy independientes, no había relación entre ellas. Y eran etapas estancas. Hasta que no terminaba, por ejemplo, el diseño de la aplicación, pues no empezaba a trabajar el equipo de desarrollo. Cuando terminaba el trabajo, le daba el paquete a CUA, que ejecutaba todas las pruebas en función al test plan que se había definido previamente, ejecutando los casos de uso levantando los bugs en caso de que hubiese algún tipo de error. Si es así, eh, teníamos que trasladar todo el trabajo a la etapa anterior, a la fase de programación, y cuando todo estaba corregido, de nuevo entraba en funcionamiento el equipo de QA, que validaba que estaba todo correcto, y aquí se terminaba el proceso poniendo en marcha eh, en producción el software. Esto cambia con la inclusión de las metodologías ágiles. Ahora todas las etapas independientes se terminan porque cambia la forma de trabajar y todos los equipos eh, se relacionan muy estrechamente en procesos iterativos donde tanto diseño como desarrollo como CUA trabajan conjuntamente en equipos autoorganizados y multidisciplinarios en etapas de tiempo cortas, los sprints de dos o tres semanas liberando pequeñas funcionalidades de la aplicación eh, cada este tiempo, por lo cual tenemos una respuesta del cliente más rápida y podemos responder de una manera más ágil a los cambios en los requisitos. Pero este cambio en la metodología eh, nos hace afrontar desde el punto de vista del Cuba nuevos retos en nuestro trabajo diario. Tenemos que adaptarnos a este cambio de la forma de trabajar. Donde en un principio trabajábamos en, en picos eh, a la entrega de hitos de desarrollo, ahora se transforma en un trabajo continuo. Durante todo el proceso de desarrollo de la aplicación tenemos que estar testeando de distintas maneras la aplicación que vamos a desarrollar. En un principio eh, éramos un equipo independiente, totalmente aislado, de desarrollo, de diseño, que entramos a ejercer nuestras tareas al final. Ahora esto cambia y somos un equipo ágil donde está integrado eh, desarrollo, eh, diseño y Cuba. Es un único equipo de desarrollo. Hemos cambiado también las formas de ejercer las pruebas. Anteriormente eran pruebas manuales siguiendo el test plan. Y vamos ejecutando los casos de uso, normalmente desde el punto de vista del usuario final, interactuando con la aplicación y validando que se cumplían todas las eh, fases del caso de uso. Esto cambia ahora con las metodologías ágiles, donde las pruebas que realizamos mayormente son las pruebas automatizadas. Esto nos hace adquirir nuevas. Mmm, Funciones, eh, nuevos conocimientos a la hora de desarrollar, de programar para poder ejecutar las pruebas muchas más veces en un tiempo mucho más corto. Ahora también nuestro objetivo ha cambiado, en eh, donde en un principio teníamos que validar que simplemente se cumplían los requisitos del producto y teníamos el terreno muy delimitado y simplemente íbamos haciendo. Validaciones o check sobre una plantilla que teníamos y veíamos que la aplicación se comportaba como decía ese documento. Ahora esto cambia porque lo que de verdad tenemos que aportar es valor al producto. Tenemos que asegurar que la aplicación funciona bien. Eso deja mayor ambigüedad, pero también nos permite aportar verdadero valor al producto. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues también eh, con la nueva forma de testear que es más orientada a un testing de caja blanca. Es decir, necesitamos saber cómo funciona la aplicación por dentro. Necesitamos saber eh, con qué lenguaje está desarrollada, qué dependencias tiene. Todo esto nos va a permitir eh, realizar pruebas funcionales más profundas y rigurosas. Mientras que anteriormente eh, ejercíamos un testing más orientado a caja negra donde no importaba saber cómo funcionaba la aplicación o lo que había dentro. Simplemente validábamos que eh, los outputs, que el, la forma exterior de la aplicación cumplía los requisitos. Otro punto que nos permite... Mejorar nuestro trabajo en la inclusión de las metodologías Aquilis es el feedback que tenemos. La respuesta del cliente al desarrollo que estamos haciendo es mucho más frecuente. Cada vez que tenemos un sprint y realizamos una release del producto, conocemos el feedback del usuario final, cómo va a utilizar esa aplicación realmente, qué opinión le merece, mientras que en las metodologías en cascada eran procesos mucho más largos. Y durante todo ese tiempo de desarrollo igual el cliente había cambiado de opinión sobre la aplicación, no había cambiado las tecnologías y teníamos un feedback mucho más tardío. Entonces, eh, esto me hace pensar en que en Cuba, en esta nueva época agile, tiene tres momentos donde puede ejercer su labor. Una es en el predesarrollo que ejerce de puente de unión entre producto y desarrollo validando los requisitos que van a entrar al sprint. Tenemos que ejercer ahora mucho más esfuerzo y valor en los criterios de aceptación por parte de las historias de usuarios que van a llegar al sprint. He puesto aquí un gráfico muy conocido donde sobre una misma. Implementación, una misma petición de un cliente, eh, se deja mucha ambigüedad a lo que podemos construir al final. Y la labor del Cuba es evitar esta ambigüedad. Tenemos que delimitar muy bien eh, las peticiones, los requisitos, para que todo lo que le llegue y entre en el sprint eh, tenga verdadero valor y esté todo mucho más claro de lo que se quiere realizar. Tenemos una segunda fase de donde podemos ejercer nuestra labor, que es durante el propio desarrollo, de dos maneras. Una es mediante la automatización. Las historias de usuario se pueden convertir en scripts de pruebas automatizadas que se pueden ejecutar de manera mucho más rápida y mucho más repetida durante todo el proceso para darnos una respuesta real de cualquier cambio que haya en la aplicación. Entonces nuestra función es crear frameworks de pruebas eh, sencillos y robustos que nos permitan eh, que nos permitan conocer eh, cuál es la, el, el verdadero funcionamiento de, de esta aplicación. Y por otra parte también tenemos otra labor que es un testeo continuo. Durante todo el tiempo que dura el sprint tenemos que estar probando esa nueva funcionalidad. Ya no solo es al final del proceso, sino que desde la toma de requisitos hasta la creación de los scripts, la ejecución, selección de entornos, eh, tenemos un flujo de trabajo que afecta a toda la duración del sprint. Con este cambio de metodología también surgen un... Un número muy grande de tipos de pruebas que podemos ejecutar. Eh, surgen las pruebas eh, unitarias, de regresión, funcionales, de rendimiento, de componentes, en tu en. Entonces, para agrupar todo este tipo de pruebas donde podemos ejercer nuestros trabajos, eh, surge también la pirámide del testing, que agrupa las pruebas en tres tipos, los tres unitarios a bajo nivel, los de integración para validar las dependencias con productos externos, como base de datos VAPIS, y las pruebas de interfaz de usuarios que nos permiten conocer cuál es el funcionamiento real de la aplicación en un navegador web. Pero esto también nos lleva a otro tipo de problema, que la tecnología que tenemos que hacer frente desde Cuba se crece exponencialmente acorde a, a los lenguajes de, programa, de programación que van surgiendo. Eh, por ejemplo, si hablamos de la parte más baja de la pirámide, de las pruebas unitarias, surgen muchas herramientas para poder eh, validar este tipo de pruebas, cada una acorde a cada lenguaje de programación. En Java tenemos JUnit o un TestNG, en JavaScript podemos tener Karma o Jasmine, en PHP, PHP Unit, y tenemos que adaptarnos al lenguaje de la propia aplicación porque así es como damos realmente valor a esa aplicación en vez de tener una estanca para todo, sino nos vamos moviendo en función de lo que necesita la aplicación. Si subimos un paso en la pirámide, vamos a las pruebas de integración, también tenemos un abanico muy amplio de herramientas que podemos utilizar para validar estas pruebas como son herramientas externas, como pueden ser Swapui o Postman, o herramientas en propio lenguaje de programación que nos van a permitir llevar nuestras pruebas en el mismo repositorio que eh, la aplicación, como pueden ser Restasure, Karate, Unirest, todas mediante desarrollo de software. Si subimos otro paso en la pirámide, tenemos las pruebas de interfaz de usuario, donde aquí está presente, por supuesto, esa línea WebDriver, pero puede tener. Eh, una capa por encima adaptada a cada lenguaje de programación, como en Ruby, con Java o con herramientas propias de otro lenguaje como Protractor y Nashworks para aplicaciones Angular y JavaScript. Pero también tenemos unas pruebas de interfaz de usuario en dispositivos móviles para cual podemos utilizar herramientas como Appium, o Robotium para aplicaciones iOS y Android. Y también tenemos que tener en cuenta eh, cómo se visualiza nuestra aplicación. Si los botones tienen el tamaño adecuado, la posición, el color... Y con lo cual surgen también aplicaciones que nos permiten validar esto, como pueden ser Applitools, y coolies o Frameworks de eh, reconocimiento visual. Aparte de todas estas pruebas, también tenemos que tener conocimientos de, de otro tipo de herramientas que nos permiten realizar pruebas de rendimiento, como pueden ser Jmeter... Gatling o Artillery, también adaptado a cada lenguaje de programación. También tenemos herramientas del despliegue del producto como Jenkins, Travis, para entornos dockerizados, Y sobre todo esto, tenemos también eh, frameworks que nos permiten adaptar nuestras pruebas eh, de una forma más visual y entendible para todo el equipo, como pueden ser Cucumber o Serenity. Por último, tenemos una fase de post desarrollo donde vamos a participar en las demostraciones con los clientes y vamos a conocer el uso real de la aplicación por un lado nosotros enseñamos al cliente lo que hemos desarrollado lo que se ha hecho el equipo y cómo se usa y por otro el cliente nos da su feedback nos permite conocer cómo realmente va a utilizar esa aplicación haciendo más hincapié en la parte que más le interesa que igual en un principio nosotros no lo habíamos tenido en cuenta esos Edge Case o esos flujos de trabajo. ¿Y cómo se adapta todo esto en AT Sistemas? Pues como miembro de la comunidad de Cuba de AT Sistemas, nosotros aplicamos todas estas tecnologías y flujos en los distintos servicios que ofrecemos. Tenemos que ver qué herramienta utilizan los clientes, qué forma de trabajar tienen para poder eh, adaptarnos en cada caso y yendo siempre de la mano. De las comunidades Agile y DevOps, aplicar todos estos flujos que hemos visto para optimizar el valor del Cuba. Y ahora, sin más, muchas gracias a todos y un saludo.